Sentí y viví el turismo. Sentí Argentina. Sentí Argentina. En Radio Dime, AM1420. 19.55, rápidamente nos vamos a General Belgrano, a la provincia de Buenos Aires, a 160 kilómetros aquí de Capital, para hablar con su intendente Osvaldo Mario Di Napoli. ¿Cómo le va, intendente? Muy buenas tardes, Ceronero Faledes, en AM, con vos lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, saludos, muy bien. A la audiencia. Gracias, gracias, con muchas ganas de conocer. Ya hemos entrevistado a Solá, también la gente de Las Termas, y queríamos conocer más de este destino turístico cercano, las termas más cercanas a acá, al centro emisor tan importante que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, realmente nosotros estamos cercanos a los dos centros capitalinos, diríamos. Buenos Aires, 160 kilómetros, La Plata, claro. 120. Así que es un lugar de escapada rápido, donde encuentra el verde, naturaleza, terma, río, bosque, y realmente si uno viene a desestresarse y a pasar un grato momento en tranquilidad, Belgrano se los ofrece. Y seguramente la calidez de la gente de pueblo, ¿no? La gente de ciudad, que como yo soy de Bolívar, conozco muy bien el tema de que, bueno, uno quiere hacerse amigo de los turistas. Exactamente, acá la gente es muy cálida en el sentido de que abre las puertas, como acá nosotros, un ejemplo, acá decimos calle tanto y uno, el vecino va a preguntar, ¿a quién busca? Claro, dice, claro. A fulano de tal, y dice, bueno, a dobladas, a tres cuadras, una cuadra, bueno, es el estilo de pueblo que todavía podemos respirar. Y eso es lo que se busca hoy, intendente, eso es lo que se busca, eso es lo que busca la gente, la tranquilidad, la paz, la seguridad. Exacto, y lo lindo, lo interesante, bueno, que también para los chicos, el que tiene su familia con hijos, realmente puede venir con sus hijos y sus hijos andar en bicicleta, andar en las plazas o lugares de recreación, deportivo, tranquilamente, y no tiene que estar uno controlándolo de la mano, porque hay mucha tranquilidad en ese aspecto, y hay muchas variedad de cosas, por ejemplo, tanto sean culturales, deportivas, bueno, y turística como la que venimos hablando. Claro, eso es un destino que asoma con todas estas características, pero ¿cuál es la asignatura que usted tiene para empujar aún más al destino? Bueno, acá lo importante, bueno, ya le digo, es la tranquilidad, que eso es importantísimo. Claro. Es un pueblo con características muy hermosas, tiene variados lugares para visitar. En este momento, por ejemplo, acá se trabaja todo en equipo, la política trabajamos en equipo, digamos, dentro del gabinete, cultura, deporte y turismo. Sí, sí. Han armado 80 actividades para estas vacaciones de invierno. Qué bueno. O sea, hay posibilidades donde uno tranquilamente puede ir y visitar. Quiere ir al teatro, quiere ir al cine, hay teatro y cine, claro. Cine todos los días con el estreno que se está llevando adelante en Buenos Aires, con tres o cuatro funciones diarias a pleno. Hoy, por ejemplo, la gente se quedó sin entrada porque estaba repleto. Claro. Y si quiere ir a hacer turismo rural, hay para hacer turismo rural. Si quiere ir al bosque, va al bosque, va a tomar mate. Bueno, tiene muchas cosas como para decir, claro. Me despejo. Ajá. Usted quiere ser reelecto nuevamente, y en estos próximos 4 años, si es nuevamente intendente, ¿cuál es esa asignatura? Por ejemplo, la infraestructura edilicia, telera, ¿puede ser alguna de las asignaturas pendientes? Bueno, nosotros, sí, yo voy por la reelección, dentro de uno de los candidatos que tenemos aquí en el pueblo soy yo, y precisamente lo mío es, de alguna forma, la continuidad de un proyecto que lo veníamos trabajando y elaborando desde 2010. Es integrar a todo un pueblo, por eso nosotros la obra, la infraestructura, la llevamos a los barrios, o sea, no queremos distinguir diferenciar el casco céntrico, céntrico con lo que es los barrios. Y con respecto a lo que es infraestructura hotelera, en todos estos últimos, digamos, casi 4 años de gobierno, ha crecido muchísimo. Tenemos hoteles de categoría, como tenemos casas o, digamos, departamentos, claro. Donde se alquilan y la gente, bueno, hace su vida más privada, no depende de un horario ni nada por el estilo. Claro.
Así que tiene muchísimo. Claro, hay mucho. Intendente Osvaldo Mario Di Nápoli, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Lo comunicaré con, nos comunicaremos con usted en estos días para seguir hablando de todo el desarrollo que tiene su, su ciudad, y además también de la política de la provincia de Buenos Aires. Si le parece bien, lo dejamos para en estos días, nos comunicamos. Cómo no, ningún problema. En este horario yo estoy prácticamente más tranquilo. Le agradezco mucho y hay que cumplir con lo, con el programa que viene que está en vivo. Muchas gracias, intendente. Un abrazo. No, al contrario, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Bien, Osvaldo Mario Di Nápoli, intendente general Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, a 160 kilómetros de capital y a 120 de La Plata. Rafael, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias, obviamente. Maxi Urquiza, nos vemos.